Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, como siempre, cada día, un día de la semana. Entramos en sus hogares, en cada uno de sus hogares, con el respeto que ustedes se merecen y pidiendo también a la vez, a través de pantalla, la autorización de ustedes para que nos escuchen, nos dejen llegar a sus hogares con todo lo que les traemos, ya sean noticias, notas sociales, entrevistas, información a la comunidad. Ustedes saben de que cualquier aporte que traiga cualquier profesional que se ha acercado durante el año al programa Gamitas al Aire ha sido algo muy positivo. Y lo decimos porque muchas personas preguntan y piden que vengan los profesionales, ya sean los abogados, de salud, de distintas áreas que han venido a este programa. Entonces esperamos que en esa misma línea podamos seguir sirviéndoles a ustedes, las personas que estamos en la comuna, y alguna duda, alguna cosa, igual que con el segmento de cocina, igual cosa. Así que en esta oportunidad vamos a conversar con un invitado que tenemos del colegio parroquial, y vamos a conversar con don Álvaro Vega. Él es un profesor de música, a lo mejor muy conocido por ustedes, y a lo mejor no, porque nosotros como dueñas de casa, como siempre les digo yo, nosotros muchas veces nos encerramos lo que es cocina, niños, atender marido y las ollas, y no sabemos más allá, no miramos más allá. Entonces, por eso que es este programa, va programa misceláneo, donde tenemos la noticia de cada una de las personas que nos los quieran otorgar. Y qué bien que se ve, hay preguntas, hay, como le dijera yo, de repente algunas incógnitas, porque dice, pero ¿cómo esto? No se sabía esto, ¿dónde está esto? Y esa es la esencia del programa, dar a conocer todo lo que está ocurriendo en la comuna. Y como ustedes saben que este colegio parroquial, por los años que tiene y todas sus cosas que ellos hacen, y muy linda en todo caso lo que se escucha, porque si bien es cierto yo no puedo, por distintas razones, por trabajo, por tanta cosa, yo no puedo asistir a ciertas cosas, pero sí hacer muchas cosas que son muy interesantes para que la comuna se entere, y por eso que vamos a conversar con don Álvaro Vega. Él nos va a dejar bien clarita el agua. ¿Qué les parece? Don Álvaro, un gusto que usted esté dentro del programa Gamitas al Aire. Bueno. Y le damos las gracias por aceptar la invitación que se había hecho anteriormente. Y nos comunicaron que iba a llegar el momento que iba a venir alguien. Y qué bueno que es usted la persona que me da la impresión que tiene mucho que aportarnos sobre el colegio. Hay tantas cosas porque ya estamos prácticamente en el mes de la patria. Hay muchas cosas que, así por el correo de las brujas, como le digo yo, se saben, pero así a grandes rasgos. Y lo interesante es que usted en este caso es la persona más indicada que nos deje bien informado de lo que es el colegio, su colegio, donde está usted, donde trabaja, no sé. ¿Qué pasa? Sí, mira, con los... Bueno, buenas tardes a todos los espectadores, a la gente en la casa. Estamos trabajando y preparando un trabajo musical artístico para este mes de septiembre con todos los alumnos del colegio. Ya tenemos las ganas de celebrar nuestro aniversario 180, ¿cierto? En grande. Y obviamente destacar también en nuestros alumnos el talento que ellos tienen. Exacto. Y también promover todo el tema del folclore chileno, de nuestros raíces. Así que todo esto engloba una gala que se va a hacer el día martes y miércoles, martes 15 y miércoles 16 de septiembre a las 20 horas en el nuevo gimnasio municipal. Así que eso, estamos en el colegio a full, trabajando entre las clases, que son propiamente tal, las pruebas y también el tiempo para ensayar, y bueno, etcétera, desde pre-kinder hasta cuarto medio, los profesores están ahí, los alumnos, dándole al tema folclórico. A cada uno de estos, de los cursos, se les dio un tema, ya, de... referido al folclore, a las tradiciones, a los mitos, a las leyendas, así que algunas fantasías porteñas, etcétera. Hay un montón de temáticas por curso que se van
a presentar, así que invito a la familia, a la gente, que vaya a apoyar a sus hijos, a los chiquillos que están haciendo esto con mucho esfuerzo, un trabajo muy, un encuentro muy bonito, muy profesional, por así decirlo, porque requiere mucho tiempo de estar corrigiendo ciertas cosas, imperfecciones, que salga todo perfecto, los trajes, la música, etc. No es menor, ciertamente, un espectáculo de todo un colegio, una gala, etc. Entonces, invitamos a la gente que vaya a apoyar este trabajo que es local, que es Andacollino y de sus propios hijos, de nuestros alumnos. Lógico, o sea, la idea es que la caridad empieza por casa, si claro. No van los padres de aquellos lolos que están representando el número que les haya tocado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ir, porque entonces hay que apoyar primero la familia. Y enseguida, arrasar, dijo, que con todo el que venga en el desfile, cosa que, claro, que salga algo bonito. Po. De todas maneras. Porque hay que apoyar todo lo que sea de la comuna, hay que apoyarlo. Y apreciarlo, porque uno, si bien es cierto, de repente, yo siempre lo digo en el programa, uno es súper buena, está afuera para criticar ciertas cosas. No hay un pero, siempre tiene que haber algo. Pero es que es súper fácil decirlo. Pero las personas, en el caso usted como profesor, los alumnos que están trabajando en este evento, toda la rama del colegio que están, pero a concho en esto, por Dios que cuesta hacer algo aquí. Sí. Cuesta mucho. Entonces eso tiene que valorarse. De todas maneras. Tiene que valorarse. Y cómo valorar y uno demostrar que nosotros hacemos prevalecer lo que está haciendo el profesorado, los alumnos, todo. Ir, asistir. Claro, de todas maneras. Esa es la idea. Sí, y una actividad también muy colorida, una actividad que no se da siempre. Claro. Y que es propia de nuestros alumnos y propia también de nuestro colegio y también de Andacollo. Andacollo se caracteriza mucho por este tema artístico, la danza es muy, muy propia de los andacollinos, así que va a ser un muy bonito espectáculo. Yo acá, a ver, tengo un torpedito. Tiene un torpedito. Claro, porque se ha dividido en dos en la gala, ¿cierto? El día martes y miércoles. Yeah. Entonces, el martes se van a presentar los cursos impares, que son los terceros medios, primeros medios, séptimos, quinto, terceros, primeros y pre-kinder. Y el día miércoles los cursos pares, que son cuarto medio, segundo, octavo, sexto, cuartos, segundos básicos, kinder y aprendo contigo. Esas son la división. Y quiero dar, bueno, conocer un poco de qué se va a tratar, qué curso tiene. ¿Qué presentación, digamos, o el título de la presentación? Aprendo contigo, que es un grupo pequeño de alumnos, ya van a presentar ellos la trilla, una tradición campesina, ¿cierto? Muy, muy, muy popular acá también en Andacollo. El pre-kinder A y B va a presentar rondas y juegos tradicionales, también un baile con respecto a esos juegos. Kinder va a presentar fantasías poéticas de Víctor Jara y Violeta Parra. Los primeros básicos, un baile de pascuense, Rapa Nui, ya. Segundos, va a ser una fantasía poética también de Pablo Neruda. Esta música que se ha hecho de la poesía de Neruda, donde los profesores están ahí trabajando también en la coreografía. Los terceros básicos, la presentación va a ser de La Tirana, principalmente el baile de la zona norte. Los cuartos básicos, fantasías mapuche. Los quintos básicos, cueca porteña. Los sextos, fantasía porteña, donde ya entran elementos como el vals, elementos como de lo típico del puerto, ¿no? De los salones de baile, incluso el tango, que fue muy, muy particular, o es muy particular en el puerto. Los séptimos años le tocó la colonia. También haciendo un baile referido a la colonia. Los octavos, fantasías de la zona central, todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, con polka, ¿cierto? Refalos, etc. Primero medio, leyendas de Chiloé, una fantasía también de leyendas de Chiloé. Segundo medio, fantasía poética, Gabriela Mistral.
también mucha música se ha hecho sobre la poesía de Gabriela Mistral. Tercero medio, La Minga de Chiloé, ¿ya? Esta tiradura de casa. Y cuarto medio, La Fantasía de Bailes Andinos, ya más trote y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso entre el 14 y 15, o sea, 15 y 16 de septiembre. 15 y 16. Muy bonito porque, si bien es cierto, si alguien tiene memoria, Andacollo siempre se ha destacado por ciertas cosas que siempre partimos por decir los primeros en una cosa, los primeros en otra cosa, y en distintos ámbitos, en distintas cosas. Podría ser un ejemplo, la primera casa de descanso, digamos así, para en la región de para los adultos mayores, partió con Andacollo. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando se hizo esta muestra muy linda, que yo digo porque, ¿por qué lo digo? Porque yo hice trajes para de tres tipos, ¿ya? Entonces, también no se había presentado nunca una muestra así y se hizo. O sea, tenemos por lo menos la alegría nosotros de que tenemos gente que se preocupa de enseñarnos, digo, porque yo he estado en varias cosas, y tratar de que la gente siga la juventud más que nada. Porque usted sabe que yo siempre les digo, uno ya está doblando la esquina, y si es que no la dobló, falta nada más que dejar el bastón al lado nomás. Pero en todo caso, para la gente que viene recién, los lolos que vienen iniciando, los chicos, meterle esa esencia para que los niños vayan tomando conciencia de otras cosas lindas como es la música, más las raíces chilenas. Claro que sí, y usted dice, o sea, los alumnos, bueno, en Andacollo hay mucho talento a nivel artístico, sí. Mucho talento a nivel musical también, entonces también el sentido de nuestra muestra es resaltar esos talentos que están en los chiquillos. Y también, bueno, esto es una opinión a modo personal, que no todo tampoco es prueba y todo es tan estructurado como el tema que estamos viviendo ahora de la educación, sino que también el tema artístico es fundamental. Yo creo en los alumnos y en la gente en general, el tema artístico, el cantar, el moverse, el disfrutar de algo que tiene que ver, bien. Claro, que tiene que ver claro. Con algo incluso espiritual, ¿cierto? Exacto. Así que es importante. Sí, yo pienso que sí, por eso que le digo, nosotros tenemos varias cosas en Andacollo, gracias a Dios y a María Santísima, que ha sido lo primero, ya ve esto reciente, el primer nacional de básquetbol a nivel nacional en Andacollo y de ladies. Sí. De ladies, porque habían puras ladies de 60 para arriba. Wow. Entonces, son cosas que no tienen la suerte otras ciudades, otros pueblos, por decirlo más chiquito, de tenerlo, que nosotros hemos tenido la oportunidad. Entonces, ahí cuando se le pide a la comunidad que cuando hay alguna cosa, lo que sea nuestro, que sea andacollino, qué mejor que apoyar ahí, con la asistencia nuestra. ¿Ah? Claro que sí, de todas maneras. Así que la invitación está para el 15 y el 16 a las 20 horas en el gimnasio municipal, nuevo y remozado. Me da la impresión, seguramente va a ser con inauguración esto, porque no. Claro, creo que la inauguración va a ser el 14, por lo que tengo entendido, y nosotros el 15 y 16. Bueno, y obviamente agradecer, ¿cierto?, al alcalde Juan Carlos, que nos facilitó el gimnasio, así que muchas gracias a él por darnos la oportunidad de casi ser despuesito de la inauguración, claro. Los primeros en ocupar el gimnasio, así que... Así que ha quedado, bueno. Creo que... No tengo idea, no lo conozco, porque yo cuando se hizo el asunto del básquetbol, me dijeron que fuera a ver todo, como yo hice cabeza del asunto en parte, pero yo no pude, no puedo, pero dicen que está quedando precioso. Sí, muy bien, muy bonito. Qué bueno, mucha alegría en ese sentido. Además, ustedes como escuela parroquial siempre han tenido muy destacada actuación en todo lo que es relacionado, ya sea artístico y en lo que sea, pienso yo. Porque siempre, además, es un colegio muy antiguo, entonces tienen ustedes unas raíces, pero sumamente fuertes, arraigadas dentro de lo que es la comuna. Sí, 180 años, no es menor. Lógico, ¿eh? Somos el quinto colegio más antiguo de Chile y el primer colegio católico de Chile. Entonces igual, eso es importante. Han pasado muchos exalumnos destacados en muchas áreas,
en arte, en matemático, hay de todo. Bueno, destacando también al cirujano Videla, que, exactamente, que también estudió en nuestro colegio, así que sí, entonces queremos celebrar estos 180 años. Bueno, los sacerdotes también, también las monjitas, que también, porque sí, se fusionó ciertamente los colegios Corazón de María con el colegio Padre Claret, así que yeah, quedó este colegio, gran colegio ahí, así que eso. No veas, tiene celebrar otro ejemplo, pues, sí, el primer colegio católico que hubo, sí, Andacollo. Andacollo, ¿ves? Entonces nosotros, esos son gracias que hay que darle de arriba y a María Santísima, que hemos tenido, como le digo, la oportunidad de ser los primeros, a pesar que dice que los últimos van a ser los primeros. Claro. Pero en todo caso, igual, pues, ¿no? Lo cierto, es válido. Qué bueno. Así es que, ¿qué más nos puede contar, decir de su colegio usted? Bueno, no sé, que estamos, bueno, contentos hasta acá, igual nerviosos, porque uno empieza a trabajar y el tiempo pasa muy rápido, rapidísimo, ya estamos encima y queremos que todas las cosas salgan bien, así que, bueno, sí, nervioso, optimista también, ansioso, yo creo que es la palabra, como sí, esa sí, palabra, ansioso, porque también hace tiempo que no se hacía esta gala que, del colegio, así que estamos ansiosos de eso. Sí, pero va a salir todo perfecto, como siempre lo han hecho. Uno tiene que tener confianza y fe en sí mismo, en este caso en el colegio, porque, como le digo, es un colegio de muy buen prestigio. Y como todo esto partió con monjitas y cosas, entonces, de hecho, las personas así como yo, jóvenes, yo estaba acostumbrada en las monjitas. Claro. Sí, pues no, de todas maneras. Claro, entonces. Y después, cuando todo fue evolucionando, nos sorprendimos con una monjita nosotros, porque como yo tengo el baile religioso, íbamos a un encuentro nacional con la madre Ana María Avilés, y ella era nuestra asesora. Y él, en esos años estaba don Juan Flores con su hija, y íbamos con él, y todo esperaba a la monjita. La monjita, la monjita. Oye, ¿a qué hora va a llegar la monjita? Y le pregunto ya, nosotros le preguntamos a don Juan, ¿y a quién esperamos? A la madrecita, dijo. Y se para una persona detrás de él y le dice, ¿a quién espera la madrecita? Acá estoy, pues. Ella venía muy de rulos y con chaqueta de esas de para el agua, cosas así. Y don Juan esperaba a la monjita. Entonces todavía estaban acostumbrados con hábitos, con cosas. Entonces todo ha evolucionado, después ya fueron llegando monjitas, pero igual así vestidas como uno. Claro. Entonces ojalá que no, sigamos avanzando, porque después nos vamos a sorprender con algo que no. Pero bien, el colegio yo pienso que, a lo mejor, no sé, no todos tendrán mi opinión personal, como dice usted, pero un colegio católico con curitas, con monjitas, es otra cosa. Yo lo he encontrado siempre que es otra cosa. Bueno, siempre el carisma católico, el carisma cristiano, obviamente que tiene un agregado importante dentro de la espiritualidad, dentro de quizás los valores, las normas, todas esas cosas, esa transversalidad que tiene la espiritualidad cristiana, católica, es importante, ayuda muchísimo en los momentos, digamos, difíciles. A veces se descansa en la oración y los alumnos también se empapan de aquello, o sea, ellos, la oración diaria, etcétera, o sea, hay un claro, respeto, etcétera. Y eso es bonito, porque los niños ahora, como estamos viviendo, los niños llevan ese aporte del colegio a sus casas. De repente es molesto para los más mayores, ¿eh? Porque lo he palpado, pero qué es lindo que los niños digan, esto se dijo y esto aquí, en fin, hay tantas cosas, o ejemplos que yo le podría dar miles, ¿eh? Porque uno de repente se olvida por decir algo. Uno se sienta a la mesa, se olvida de decir lo que se va a servir. Pero si un chico se ha criado en ese tipo de colegio, entonces él tiene cuando se llama las bases, y él dice, oh, y no se bendijo a la mesa. Claro. Entonces hay cosas que a uno, como gente mayor, de repente queda plomo, porque los niños, y eso lo aprenden en ese donde se está educando. No, de todas maneras, y también el colegio, bueno, es pluralista, digamos, o sea, está abierto
hasta las creencias, etcétera, ¿no? Claro. Y, no, y sí. Hay un convivir muy agradable. Claro. No, no, sí. No hemos tenido conflictos, digamos, con eso, digamos. Lógico. No hay una. Sí, claro. Y bueno, o sea, bien, porque eso es. Da la muestra, que para una muestra un botón, decíamos los antiguos, que es un colegio como corresponde ser, porque si hubiera alguna prioridad por alguna, como dice usted, entonces ya no fuera tan cordial el diario vivir dentro de la escolaridad. Exactamente. Claro que sí. Muy bien, pues, don Alberto Vega nos ha dejado al. ¿Y por qué le puse a don? El nombre me está rectificando. Me faltan los lentes. Álvaro. Sí tengo lentes. Mire, perdone, señor camarógrafo, pero no me gusta ponérmelos en cámara. Porque el brillo de las luces se ve mal. Ya. Muy bien, don Álvaro. Nosotros le agradecemos enormemente que nos haya dejado, pero súper informado con todo lo que está aconteciendo dentro del colegio. Y les deseamos, pero lo mejor. Y vamos a tratar de estar con ustedes en el momento. Muchas gracias. Preciso. Ahí lo esperamos, así que invitado a la comunidad. Bien, pues. A ver esta gala. Y que sea. A lo mejor no va a ser la última vez. Vamos a estar conversando, vamos a estar en contacto porque hay tantas cosas interesantes. De todas maneras, ¿Qué le parece? Muy bien, pues, don Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Bien. Como todos los días que estamos en sus hogares, tenemos distintas entrevistas de distintas índoles, las opiniones de cada profesional, todo. Pero hay muchos cuadros que no tienen marco, pero que valen más que los que están enmarcados de repente. Porque depende cómo usted los tome, cómo usted los mire. ¿Ya? Me refiero a que nosotros, cuando lo formamos hace 16 años atrás, el equipo que trabaja en el programa, Corazón de María, nosotros no teníamos ninguna noción de esto, de formar algo ni de nada. Menos íbamos a tener noción de qué podíamos hacer como grupo. Entonces, buscamos a una persona que ella nos apoyó en todo, hasta este momento está con nosotros, ella nos ayuda en todo, en lo que hay. O sea, es un comodín en las jergas juegos. Porque donde falta algo, ahí está el comodín. Entonces, eso es lo que ella ha sido para nosotros como el corazón de María. Vamos a hablar con la primera monitora que tuvo la agrupación, con la señora Marcia. Que ustedes saben que uno no es monedita de oro para caerles bien a todos. Que hará sus shows de repente, pero son shows positivos, ¿ya? No son negativos. Porque hay unos shows más negativos que el que ella hace. Porque el desmayarse, cuando le baila la Virgen o alguna cosa así, no es show. Eso es sentirlo de corazón lo que uno está haciendo, entregándole a nuestra madre con el alma. Entonces, yo no lo veo como show. O que yo me emocioné ese día de la procesión y no pude cantar. Porque aparte de que salté, le bailé con mucho amor, tampoco es show, ¿ya? Pero sí hay otros shows más pésimos, más oscuros, más cochinos, que eso no los damos a la luz. Afortunadamente yo tengo un foco grande para dar el mío, que es un show de sentimiento, de sentirlo de corazón, con el alma, bailarle a la Virgen. Entonces, aparte de esos shows que ella hace, hace mucho porque es una persona muy habilidosa. Ella sabe hacer muchas cosas y lo mejor que tiene, que donde usted la coloca, como le dije anteriormente, es un comodín. Ahí calza, pero justo la carta. Vamos a conversar con Marcia. Señora Marcia. Hola, buenas tardes. Mire, tan sonriente que tiene ella. Yo no le conté ningún chiste. El camarógrafo. Le echan la culpa al camarógrafo. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuándo comenzó con nosotros? ¿Cómo se comenzó? ¿Y hasta dónde vamos a estos pasos? Bueno, yo comencé cuando se inició la agrupación. Y así como usted lo dijo, fui su primera monitora. Costó harto que las personas aprendieran, pero con todo el corazón que le pusieron a su trabajo, lo hicieron. Empezamos trabajando con Panamina, haciendo cajitas, cofrecitos.
Después seguimos aprendiendo, tratando de aprender a hacer cartonaje, cosas que yo había aprendido también cuando pertenecía al centro de madre de aquí del sector. También les traté de enseñar y que aprendieran pinturas en vidrio con aplicaciones. Y por lo menos muchas de las abuelas lo hicieron, le pusieron todo su corazón en aprender, en hacer cositas bonitas. Y después seguimos participando, o sea, en todo lo que... Cuando se hicieron las actividades de aniversario del mes del adulto mayor, preparamos las coreografías, preparamos que las abuelas salieran haciendo sus números. Gracias a Dios que todo nos salía bien, todo salía bonito porque lo hacían con hartas ganas, le ponían harto empeño. Me acuerdo que un año sacamos de reina a la señora Venera. Cuando bailó ella la cumbia. La pollera amarilla. Sí. Y así pues como hasta el día de hoy, como usted decía, sigo participando cuando me necesitan. El año pasado les aporté toda mi gracia, dijo, cocinando, pero este año me he portado mal. Este año me he sacado un 1. Pero cuando puedo y tengo el tiempo y les coopero lo que yo pueda. También soy su abanderada cuando tenemos que desfilar para los 18 generalmente. Y así, pues yo lo hago con harto cariño, de corazón. Yo las quiero harto a todas. Hace poquito tuvimos una pérdida y yo le sentí harto porque estimaba, quería, adoraba yo a esa viejita linda que se fue, pero así como a ella las quiero a todas igual, a todas. A las que se iniciaron con el grupo, a las que se incorporaron después y también inclusive a las que estuvieron y se han ido, también siguen donde me ven, de repente me saludan y yo las quiero harto. Yo tengo muy bonitas experiencias con ellas, he aprendido harto, he aprendido de su vivencia, de cada una de ellas, y eso es lindo, uno lo atesora, yo lo atesoro, yo palabra que siento que yo atesoro todo lo que me han enseñado y lo que he aprendido de ellas, de todas ustedes. Y todo lo que me quieran enseñar y me quieran dar como conocimiento, yo lo recibo con mi corazón abierto y me gusta que me enseñen y que me digan. Si estoy mal en alguna cosa, me dicen, yo recibo todo tipo de críticas siempre y cuando se hagan de buena forma. Y no de mala intención y que sean constructivas, que eso lógico. Es lo bueno, que uno... Para poder ir reparando, claro, si hay algún error. Así va de repente fortaleciéndose en todo tipo de cosas. Ahora con este joven que está aquí grabando, que me hace reír mucho, que quiere internacionalizar, dijo su programa, no haya cómo convencerla. Pero igual también con él empezamos y él me ha enseñado harto en cuanto a lo que es grabación, porque de repente nosotros salimos y hay que hacer alguna cuñita. Yo trato de hacer la grabación y traer material para el programa mismo. No sé, pues yo trato de hacer lo que mejor puedo. Tengo buen profesor porque él... por lo menos, se peine con las cámaras. Por lo menos no, así he recibido bien buenos comentarios de lo que yo, del trabajo que por lo menos le presentaba, así que en eso estoy conforme. Dice que el otro camarógrafo, patrón, el que tiene la cinta, ahí sí dice que se tapa. Pero igual, no, uno lo hace con el entusiasmo que tiene y con lo mejor que puede nomás. Claro, yo por lo menos sí. Lo hago así, yo trato de dar lo que mejor puedo de mí y espero que lo reciban igual. Sí, pues sí, de eso se trata, porque uno tiene que ser una persona agradecida, tal como yo lo digo siempre en pantalla, yo estoy sumamente agradecida a Joanny porque nosotros lo iniciamos con el Joanny y él, sí. Esto acá, esto allá, todavía me llama la atención por cosas que nada que ver, pero igual. Todavía se da dolores de cabeza. Claro, pero igual, él es de la casa ya, entonces... Resulta de que esas cosas se agradecen porque uno empieza como a grabársela y dice, no, esto me dijo Joanny que no era, o que no es así. Entonces son cosas que
uno tiene que agradecer como le hemos agradecido nosotros a Marcia, porque ella siempre, ustedes saben que ella siempre está con nosotros, ella de alguna forma se da lugar, ahora que tiene su trabajo y cosas, pero ella siempre se da lugar para estar y acompañarnos y ayudarnos en lo que ella pueda, porque ella hace muchas cosas que a lo mejor ni siquiera se piensan que hacen. Yo cerca, Eva, ¿me alcanza esa pintura, por favor? Ella hace varias cosas que... ¿Qué, hija? La pintura. Estas son cosas que ella hace en... ¿Ves? Y hace pinturas en vidrio, en tela. ¿Amén? Entonces... Ahora quiere que le haga un desnudo. A lo mejor tendrá la modelo ya, o el modelo, vas a ver uno. ¿No ves? Entonces son cosas que ella nos ha insertado, digamos, a que nosotros aprendamos a hacer algunas cosas, aparte de que hacemos taller, cocina, en fin, aquí se hace de todo. Entonces, ven ustedes, son cosas que uno tiene que apreciar y dar gracias que nos ha tocado, y a nosotros nos tocó esa suerte que tuvimos varias monitoras y nos dejaron varias enseñanzas muy bonitas. Bien, pues señora Marcia, queríamos nosotros conversar con usted para que diera a conocer su experiencia con el grupo que hace el programa Corazón de María, y que siempre estamos pensando en renovarnos, en hacer cosas nuevas, si Dios mediante también nos da vida y salud, porque ya no somos niñas y así todavía hacemos show. ¡Qué re estupendo! Que reje estupendo, porque ¿quién va a ir a hacer el show que hacemos nosotros? No lo hacen. Entonces, por eso hay que, ¿ve usted? Entonces, por eso le agradecemos enormemente lo que usted ha colaborado con nosotros y que siga colaborando, porque nos queda mucho por caminar, más ahora que nos quieren llevar al sur de Chile. ¿Se imagina usted dónde vamos a ir? Voy a empezar a arreglar las maletas. Vamos a empezar. Capaz que pongan el tema de las maletas, justamente, un tema mexicano. Pero a nosotros no nos van a correr, los vamos. No, yo les agradezco infinitamente al grupo, a todas las del grupo, porque, como les decía anteriormente, yo me han dado todo el cariño y toda la tranquilidad de que yo les he enseñado todo lo que yo podía, y lo hago de corazón. Así que les agradezco mucho a todas, a usted también, siempre, porque cuando necesitan, yo estando pudiendo, ahí estoy al pie del cañón, dijo. Y de que me he portado mal, últimamente me he portado mal, porque no les he ayudado a cocinar, pero esos son detalles. El 20% de descuento cuando uno reconoce, dicen. No, muy bien, pues, Marcia. Yo les agradezco y que... Sigamos adelante. Sigamos tirando para arriba, porque hay mucho todavía que sí, hacer. Sí, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y... Y afortunadamente este año, yo me cuando me tenga que ir, en el próximo programa, no sé cuándo, me voy súper contenta, porque tengo personas, y no solo una, que nosotros nos juntamos, como si mañana nos tenemos que juntar, y nosotros como que analizamos todo esto, lo evaluamos. ¿Qué te pareció a ti el programa este año? ¿Qué crees tú? ¿Quién encontraste? Y conversaba con un panelista, que aparte de él, hay una panelista que ya se comprometió para el próximo año para ser panelista estable del programa. Entonces, conversé con el varón yo y le digo yo, uy, aló, con Julián. Sí, me dice, hoy dijo, yo estaba tan apenado porque pensé que había terminado Canitas al Aire y no se habían acordado de mí. Le dije yo, perdón, don Pablo, ¿cómo me iba a olvidar de usted? Cuando mire, yo son pocas las cosas que yo destaco más en pantalla. Usted ha sido, pero una persona que a nosotros nos ha llegado, y yo creo que a la comunidad completa, lo que nosotros queríamos saber, informar, saber. Y por lo menos empezar a meditar que tenemos que informarnos correctamente. Y usted fue una de las personas. Así que usted, en vez de un 7, le digo yo, se sacó un 10 en la evaluación. ¿Qué me ha dicho el caballero? Me dice, oh, ¿verdad que no han terminado el ciclo? No, le dije yo, no lo hemos terminado. Cualquier momento. Entonces me dice, ay, yo pasé de curso con un 10, ¿no es cierto? Entonces estoy listo para el próximo año. Entonces...
Esas son cosas que a uno le dan ánimo para seguir adelante, y así como con él, con muchas personas. Igual la panelista que ya está comprometida con nosotros, igual cosa. Nosotros hemos tenido en ese sentido muchos invitados sumamente simpáticos, agradables, y en el relacionado a su profesionalismo, un 7. Entonces eso hay que dar gracias a Dios y a María Santísima, que nos han dado la oportunidad de tener la información correcta y de donde corresponde, por los canales que tiene aquí en la cuenta. Bien, pues Marcia. Un aporte para todo. Un aporte para toda la comunidad. Entonces, sigamos adelante, tomo sus palabras y hay que echarle nomás, pues hay que, ¿cómo dijo el padre Hurtado? Hay que darle hasta que duela, dijo el padre Hurtado. Entonces nosotros vamos a tomar. ¿Escuchó? Y nosotros vamos a tomar el nicho del padre. Hay que darle hasta que duela. Yo digo, sí, uno tiene que, uno va aprendiendo. Claro. Bien, pues Marcia, muchas gracias y vamos a que no sea esta la última vez. No, gracias a ustedes. Ya. Ya. Ahora en la cocina vamos a hacer la receta Bavaroa. A continuación los ingredientes son: una leche ideal bien helada, jalea y salsa de manjar. A continuación, la preparación. Interrotto da una sirena che correva lontana, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. La lontananza sai è come il vento. Che va dimenticare chi non sa, è già passato un anno e un incendio che mi brucia l'anima, io che credevo d'essere il più forte. Joani, yo quería hacerle 4 o 5 palabras a usted, porque si bien es cierto, usted es el que graba, usted es el que ha tenido la paciencia con todos nosotros para estar dentro del programa Caritas al Aire. ¿Qué le ha parecido a usted? Porque son 4 años, 2, un receso y 2 años más. Bueno, desde que empecé mis 15 años grabando este programa. No, yo creo que voy para el canita al aire, así que... No, mire, es, lo he dicho, siempre se lo he dicho, todo, durante todos estos 4 años, y más desde que nos conocemos, es el único programa en su categoría. Así que único, así que cuídalo. Y yo a usted realmente la admiro mucho, igual a su familia, porque... colocarse delante de una cámara, hablar, porque yo igual los deseo de allá atrás un poco, les doy algunas indicaciones, no sé cómo está haciendo bolquetas de allá atrás también, que están vengando de mí. También, pues, o sea, usted ha acatado todo, o sea, la jerga que tenemos nosotros, los bonitos, grabar los bonitos, cosas así, que la verdad entiendo un poco de qué se trata. Lo hace bastante bien, y eso, por eso digo, es muy difícil colocar a una persona frente a la cámara y que se desenvuelva, no se corte, gire las ideas, hace las preguntas y además producir el programa, porque usted lo produce. Entonces, ya, eso ya es realmente valorable. Así que, no, bien, bien, contento, es un programa único, muy feliz de hacer esto acá. Ojalá se pueda hacer en todo Chile, yo creo. Muchos canitas al aire por todos lados, porque realmente los adultos mayores. Y las personas que realmente postergamos nosotros a veces con los pensamientos dichos y cosas así, porque me interesa el reggaetón, me interesa la música, las cucuchas y cosas así, pero no lo que la gente realmente con el tiempo los ha,
ha vivido, enseña. Experiencias vividas. Exacto. Entonces, no, por eso muy contento. Qué bueno, porque si bien es cierto, tengo entendido, usted va a emigrar en un momento dado. No, pero para qué lloramos, cuando se vaya vamos. Va a emigrar en un momento dado y si bien es cierto, nos lleva equipaje, le vamos a echar de menos, porque va a quedarle el equipaje acá, canitas al aire. Y los postres y las recetas. Se lleva los postres y las recetas. Claro. Pero igual, si llega el momento, personalmente yo le vamos a echar mucho de menos. Yo principalmente le vamos a echar mucho de menos. Lo vamos a extrañar porque usted ya es parte de la casa. Entonces lo vamos a extrañar mucho como persona, como profesional en lo que hace, como amigo, porque usted es una persona muy válida. Y ojalá donde quiera que vaya, lo acompañe María Santísima y el de arriba para que siga adelante en sus proyectos que tiene usted. Y yo sé que le va a ir bien porque su modo de ser es muy llevadero. Llega con mucha facilidad a las personas sin importunar ni decir alguna incoherencia, ni mucho menos faltar el respeto. Entonces, eso en las personas son valores que hay que cuidarlos. Y usted, si llega el momento que tenga que emigrar, siempre se acuerde de lo que yo le estoy diciendo. Sí, en todo caso, muchas gracias, señora Isabel. Muy contento de este programa, de este proyecto, que ojalá siga, a pesar de que no estemos, a lo mejor uno nunca sabe, porque igual, como, no sé, tiene un dicho usted, que uno sale a la puerta y no sé cómo, no sabe qué va a pasar, ¿no? Una cosa muy que se ha dicho. Claro, y claro, mire, tengo oportunidades, pues, y muy contento en eso, porque yo soy una persona de la región, de Coquimbo, y que en Santiago realmente estén valorando mi trabajo, y hacer cosas allá también en un canal que hay por allá, y ingeniería y otras cosas más también para el sur, para el Chiloé, que ha vuelto loco con las comidas. Si fuera el cocinero que hace acá las cosas, el manos que hace las cosas, se vuelve loco con la cocina que hay para allá. Pero no, feliz por esa parte y por el crecimiento personal, que eso es lo que más me tiene contento, el crecimiento personal, igual como el que tiene usted, y usted demuestra en cámara acá con la chiquilla, porque el grupo igual, ojalá que el viernes o el día de la grabación estén todas las chiquillas. Sí, tienen que estar todas las chiquillas. Claro, que cargue las filas también las chiquillas. Sí, también. 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 Ya, pues Giovanni, yo quería saber su opinión al respecto, porque como nos conocemos tanto, tenemos tantos 4 años trabajando juntos, muy contento porque fueron ustedes, como le digo, usted y la Andrea la que inició todo esto. Entonces, hay que dar gracias a ustedes como profesionales y a Dios y a María Santísima que nos tiene acá todavía. Y si Dios mediante estamos con vida y salud y nos hacemos otro show más fuerte, el próximo año vamos a estar acá en cámara. Entonces, con el tecito siempre, porque si no se nos desvanece, porque eso también hay que estar pendiente, ya me paso pastillería rica. Si no, claro. Se preocupe, ¿eh? Que le vaya, pero regio estupendo y ojalá que no sea así, no por mí, sino que... No, mire, yo le decía la otra vez también, yo estoy también, me tiene contento estar acá en Andacollo, el asunto también del milagro que le hizo a mi hijo la Virgen. Entonces, por una parte eso me tiene también contento de poder hacer cosas para que la procesión de la gente que no la puede ver, que está en el extranjero, que es andacollino, que viene de otro lado, sí, o personas que quieren ver cómo es la fiesta, la puedan ver. Entonces nosotros tuvimos, gracias a Dios, más de 1,100 y tantos usuarios que vieron la fiesta de Andacollo. La vigilia, la procesión, el traslado y las misas solemnes. Entonces tenemos en esas las visitas en YouTube, como también, igual hay que subir las antenitas porque también tienen otras visitas. Tuvieron muchas visitas. Entonces fue como una manda personal que hice, yo me voy a dar el desafío de que aunque hay pocos recursos, porque lamentablemente no alcanza las arcas para mover muchas cosas, pero poder tratar con lo que hay, llegar adentro de la basílica, de llegar adentro de la iglesia chica que no se había hecho, y me siento como parte de la historia porque lo logré hacer, y que saliera la Virgen de adentro, a veces no muy buena calidad, pero después fuimos la mejorando, y que se viera todo y lo viera toda la gente, o sea, que el andacollino que está acá y el andacollino que está lejos, o la persona que vive no sé dónde, vea que no es la fiesta. Lógico. Y vea que Andacollo también no es un pueblucho, como han dicho por ahí algunas personas, que lamentablemente
ofenden y no es así. O sea, la fiesta, tener esa basílica maravillosa aquí en Andacoyo, o sea, es algo que sí, poco hemos podido ver. Exacto, claro, del lugar, gracias a algunos de los chiquillos. Igual, o sea, a nuestro cocinero que también siempre está al lado bailando, la veo usted también bailando ahí, que igual me dejan, porque eso es otra cosa, porque yo soy vengo afuera, me dejan estar al ladito de la China. Al ladito de la Virgen, me dejan estar, porque me dejan pasar, pero ustedes, como también los guardias del santuario, sí, el padre, todo, que pueda estar cerquita y estar en momentos que son bien íntimos para los bailes. Sí. Entonces, con mucho respeto y todo eso, he tenido como esa satisfacción personal. Exactamente. Sí, porque cada uno, por eso que le decía yo anteriormente, cada uno de nosotros ve y siente las cosas de otra manera. A lo mejor toda la familia Miranda, que le digo yo, no lo exacto, siente así. Pero uno lo siente de corazón. Entonces a eso iba yo del show, que decían que era show, que era aquí. No, eso se siente acá. Y eso no se aprende, uno nace con eso. ¿Ya? Entonces lo mismo le pasa a usted. Pues qué bueno, pues Giovanni. En todo caso, de todas maneras, también nos pasaste a YouTube a nosotros para que tener visitas. Sí, pues, ¿cómo tú vayas a ser visitante? De hecho, hoy día, como soy esto, hoy día al estilo, no, pues quiero verme. ¡Quiero verme! ¡Quiero verme! Quiero ver. Te quiero ver, dijo que te hiciste nacionalte. Te quiero ver, exacto. Así que sí, no, ya, muy pues agradecido por este espacio también. Y ojalá esto se repita en muchos lugares más, Mochilo. Y allá vamos. Y también que se repita en diferentes comunas. O sea, atreverse, hay mucho media hora para hacerlo. Lo que pasa es que hay que atreverse. Como venía este caballero, me acuerdo cuando trajo a este caballero que venía de Coquimbo, que ahora descansa en paz también, que vino, participó acá. Que don era, Pablo Pérez. Claro, que participó y también quería él hacer algo allá. Sí, vos. Él tenía muy parecido la forma de ser como la suya, sí, pero lamentablemente ya no está con nosotros, partió. Sí. Y hay otra gente que también, a lo mejor está ahí y esta es la oportunidad de hacerlo, con una cámara, dos cámaras. Claro. Enseñándole también a las personas, como la camarógrafa que está ahora ahí, que está muy bien, que también aprendió. El camarógrafo sí, cocina bien, sí. Pero de cámara, digo. Pero bueno, cada uno tiene su carisma. Así. No, pues sí, cada uno tiene un don. El don, hay algunos que tienen varios dones, pero igual, pues, es válido. Porque el de arriba es el que no nos deja las cosas bien claras. ¿Qué le parece? Bien, pues Giovanni, ha sido un placer y como te dije anteriormente, sea lo que te salga más adelante, por ti me alegro mucho y te deseamos lo mejor, porque tú para nosotros has sido un amigo, un profesional excelente, una persona súper responsable y amigo de nosotros, estas viejas que les gusta el show. No, ni usada. Fíjate que hay esa que hace el show y uso también, pero... A mí me decía mi mamá que canse en paz. Vieja no estaré, usada estaré, pero no vieja. Sí, puede ser el dicho de los antiguos. Porque, claro. Bueno, es que uno depende cómo lo tome, porque usada aquella persona que ha sido una persona trabajadora, que la usaban qué para lavar, qué para planchar, qué para esto, qué para lo otro, o sea. Pero ahora como las mentes y todo está tan cambiado, todos nos vamos por el otro camino. Tomás más simple, tomamos el pavimentado y dejamos la tierra al lado. Los dichos, próximamente el libro de la señora Isabel. Los dichos de Isabel. Que también es un proyecto bueno. Sí, pero calladito nomás, por si tú sabes que todo va para allá, dijo. No hay que meter tanta bulla para poder hacer eso. Exacto. Calladito nomás, y sin show. Sí, claro. Bien, pues Giovanni, ¿eh? Con todas las vibras bien fuertes para todo lo que tengas en tu mente y en tu camino ya. Yo te deseo lo mejor. Con pena, porque nosotros vamos a perder un tremendo profesional, ¿no es cierto, chiquilla? Vamos a perder un tremendo profesional. Ya se están corriendo ya. ¿Eh? ¿Se están corriendo? No, no, jamás. ¿Cómo te vamos a correr? Todo lo contrario. Parte de la familia y te vamos a correr. Pero uno nunca sabe, a lo mejor puedo estar allá, puedo estar acá, puedo estar por cualquier lado. Los aviones ahora. No, bueno, iban a salir muy baratos. El costo del avión, baratísimo. Carita al aire va a estar después con. ¿Cómo sí se llama? Sus propios comerciales ahí, pues, en Chile. Trae a Giovanni a estar acá en Marito. Con imágenes exclusivas de allá para que incorporarlas en el programa. Claro, vamos a tener más auspiciadores ahora. Claro, eso, lógico. Claro que sí. Es la idea. Gracias a Giovanni. Bien, pues Giovanni, ¿eh? Muchas felicidades. Harto éxito en todo. Muchas gracias y saludo a todas las chiquillas. Muy bien, pues. Y que sigan adelante, que no.
no se queden ahí nomás, o sea, no, que carguen las pilas. Mientras yo tengo el cargador, dijo, sí. las inyecto, ¿no? Muy bien, pues, Giovanni. Sí, bien. Y en nuestra despedida del día de hoy, estamos disfrutando lo que se hizo en el segmento de la cocina de las Leras. Y como siempre, yo les he dejado para el último lo que he escrito, que yo lo hago lo que, a medida que van pasando las cosas, yo lo voy estampándolo en un papelito para hacérselo saber a ustedes. Si en algo, en toda la trayectoria, se les ha ofendido, mil disculpas yo les pido. No es la intención incomodar, ni menos molestar. Lo nuestro es una opción para entregarles a ustedes información y entretención. Y pedimos por cada uno de ustedes día a día, y que nos escuche Dios y María, y con estas oraciones para todos, muchas bendiciones. Hasta la próxima.